nombre es Guillermo Amor, trabajo en el Fútbol Club Barcelona, en lo que es la dirección, coordinación del fútbol formativo. Llevamos chicos desde las edades de 17, 17 años. Bueno, pues entré muy pequeñito también en una residencia como esta, en la anterior que había, en la antigua residencia de la Masía. Llegué prácticamente con 11, 12 años. Por las categorías inferiores hasta que llegué pues al segundo equipo y luego a la primera plantilla. Y lo que pasa es que, claro, nuestra profesión, cuando vienes aquí tan pequeño con según qué edades, y sí que es verdad pues que te lo tienes que proponer y mucho, ¿no? Y vivir mucho por lo que estás haciendo, sacrificarte al máximo, trabajar pues cada vez más, levantarte pues a la mínima que tengas un problema, levantarte lo antes posible y querer conseguir pues aquello que tienes en mente. Y saber que las cosas cuestan, ¿eh? Que en la vida nadie regala nada y que cualquier cosa que quieras conseguir es a base de, pues eso, de trabajar y de fuerza de voluntad y de pelear, y que las cosas se consiguen así, sea lo que sea. Creo que en cualquier profesión, en el fútbol, y con el referente al tema del tabaco, pues sucede lo mismo. Si uno quiere pues dejar de fumar y tener salud y hacer salud y estar bien, y estar fresco y estar en condiciones y ser un buen deportista y respirar pues todo aquello que es puro y sano, pues necesita pues esforzarse y trabajar y tener fuerza de voluntad y decir esto no lo voy a hacer y esto no quiero y esto si fumo lo dejo y lo dejo de verdad. Cabeza clara, tiene sus objetivos muy, muy claros, el que sabe lo que quiere, el que lo busca, pues además respetando y trabajando a todo el mundo y con muchísima humildad, ese se consigue grandes cosas, ¿no? La gente tiene que saber lo que cuesta conseguir cosas en la vida y que las cosas se consiguen solo a base de eso, de trabajo y esforzándose y peleando y luchando y que nadie regala nada.